¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, bandota. Y como están viendo, pues venimos a Acapulco y nos vamos a dar una escapada para hacer algunas cacerías. Vamos a ver qué podemos encontrar. Esperemos algo bueno. Y pues bueno, acompáñenos en esta cacería acapulqueña, bandota. Y bueno, amigos, estamos en Woolpor nuevamente. Y pues vamos a ver qué hay después de bastante tiempo sin venir. Pues ya lo extrañaba. Y guáchense nada más. Sí podemos encontrar piezas chidas, ¿eh? Pero pues el chiste es ver qué es lo más chido que no tenemos. Pero sí hay piezas muy muy buenas a comparación de Querétaro. Ok, guáchense nada más. Podemos encontrar pues los básicos Twin Mill, lo que hay mucho. Luego también pues de lo chido está enfrente, banda. Lo chido está enfrente. Las camionetitas estas están de lujo. Luego acá podemos encontrar bochitos. Guáchense nada más. Este lo tengo. Creo que lo tengo hasta repetido. Vapcopter, guáchense nada más. Aquí hay todavía. Y pues hay varios, hay muchos todavía. Shelby Cobras, hay varios también. Pero andamos buscando alguno que no tengamos. Y fíjense, me están llamando mucho la atención lo que vienen siendo estos 2010 Chevy Impala, el cual se ve muy bien, el cual queda perfectamente con este. O sea, quedan bien acá para hacer unos de carrera, se ven muy muy chulos. Los tampos pues se ven muy bien. Y pues vamos a buscar qué es lo chido que podemos encontrar. Aunque la parte de atrás pues está ya lo repetido, lo de hace varios tiempos. Caja nueva sí no hay nada, pero piezas chidas, ¿eh? Eso sí, piezas chidas sí hay, pero caja nueva no hay, banda. Pero piezas chidas sí. Voy a ver qué encuentro y ahorita pues se los muestro, ¿va? Ok, vamos a ver qué onda. Oh, nada más. Este lo anduve buscando por mucho tiempo. No lo tengo. Y ahora sí se hizo, banda. Por fin uno que no había encontrado. Y no lo compré en reventa porque estaba caro. Y pues ya lo encontramos por fin. Batman Series Batimóvil. Lo encontramos, banda. Colgadito como debe de ser. Les digo, en esta parte, pues sí vamos a encontrar cosas muy, muy buenas. Yo creo que nos vamos a llevar este Series Batimóvil. Un Batman muy, muy chulo. Y pues hay varios de Batman, pero pues el que necesitamos es este. Vamos a seguir buscando qué más hay, porque sí hay piezas chulas, pero están escondidas. Y pues bueno, amigos, pues Hot Wheels solamente encontré este chido. Sí hay uno que otro chido, sí pueden ver que hay varios. Pero pues el que necesitaba y que no tengo es este, que me voy a llevar, porque sí lo necesito, banda. Y pues bueno, creo que aquí, pues al menos en Hot Wheels fue todo lo que encontré, porque ya busqué muy muy bien. Aquí ya están algunos que otros, pues Super Rikes, que son como trailercillos, pero pues no me late ninguno de los que están aquí. Vamos a ir a ver Matchwoods a ver qué es lo que hay. Ok, aquí lo chido de Woolworth es que está surtido. Y guáchense Monster Jam, hay varias aquí de las Monster Truck, igual están muy muy chulas. Vamos a ver qué hay de Monster Truck. Y guáchense nada más, Dodge Charger RT, se parece al de los Duke de Hazard, pero no lo es. Luego la salchicha está por ahí atrás, Camaro por ahí. O sea, hay trocas chidas. Como que me laten las Monster Truck, bandas. No sale, los he estado grabando y la neta sí me están interesando, pero pues la verdad no sé. Luego Monster Jam también tiene pues chidas, pero esas son ya más animadas y estas son un poco más realistas. Bueno, hay una que otra, pero sí tiene piezas chidas, Y luego por acá pues hay unos Ferraris a control remoto que se ven muy muy perros, banda. Pero pues esos ya son más grandes. Por el momento vamos a ver qué hay de Matchbox, vamos a buscarlos. Ok, amigos, acá hay más, pues hay unos de otras series y guáchense nada más, guáchense. Esta sí es una joyota, banda. Custom Chevy Picot, pero está en 90 baros, Dios mío. Sí que está algo cariñosa, pero pues la neta sí vale la pena, está muy chula. Y hay dos, ¿hay más? Sí está completa la serie, creo, al parecer aquí. Y hay varias, hay varias. Pero pues no sé si llevarme alguna. Yo creo que sí me voy a llevar una, banda, porque sí está muy, muy chula esta. Esta sí está chulísima. Pues yo creo que nos vamos a llevar esta también, banda. Guáchense nada más las piezas que llevamos. Y pues aquí viendo más, sí, sí hay Matchbox, no hay nada. Hace mucho tiempo que aquí creo que he visto que no surten Matchbox. Bueno, creo que sí, pero pues no mucho. Están estas máquinas, que muchos las coleccionan para sus dioramas, pero sí están chulas. Luego, guáchense ahí. O sea, creo que sí pusieron, pero muy poquitas. Ese carro está chulo. ¿Qué es? Este es un Jaguar, si no me equivoco. Creo que sí es un Jaguar. Y en la parte de atrás hay Audi, hay piezas bonitas. Ese ya lo tengo. Camioncito de bomberos. Y pues es todo, amigos. No hay mucho de Matchbox, pero sí hay piezas bonitas, chulas. Pero pues es todo, banda. Bueno, banda, ya estamos de regreso en el setup y como pudieron ver, la cacería que estuvo en Woolworth no estuvo nada mal. No hubo piezas nuevas, pero había piezas viejitas y chidas.
Así que vamos a ver qué fue lo que nos trajimos, banda. Así es, la primera pieza, TV series Batimóvil, el carro de Batman, uno de los más famosos, pues, al salir en televisión, yo creo que cualquiera lo pudo conocer y watchen nada más la chulada de carro que tenemos aquí, el cual sí no pude encontrar en su tiempo cuando estuvo de moda, pero yo siempre he dicho, si no encuentro una moda dentro del año, siento que en Navidad o cerca de las fiestas decembrina va a caer y cayó, banda, por fin TV series Batimóvil, la paciencia hace su recompensa, mi banda. Y pues bueno, aquí tenemos TV series Batimóvil que se une a la colección, uno de los que me hacía falta, también me hace falta otro, pero pues yo creo que con este nos dimos por buen servido en esta cacería. Y por el final, banda, watching nada más, Custom 62 Chevy Picot, que la neta está de lujo. Esta camionetita yo siento que a muchos nos encanta, y pues la de la serie naranja que fue esta, estuvo de lujo. Watching nada más, esa pintura color naranja, los tampos se ven muy bien. Pues bueno, la serie tiene pues carros chidos, pero estaba completa y no la encontramos, pero la Custom Chevy Pickup sí es una de nuestras favoritas de mucho. Y no digamos que no, porque la neta está de lujo esta troca, banda. Y pues bueno, con estas dos piezas que nos encontramos, yo siento que nos fue de lujo, sí o no, banda. Y pues bueno, esas fueron las dos únicas piezas de la cacería. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben, regalen su pulgar arriba, suscríbanse al canal, que se vienen más videos perros, banda. Yo me despido, hasta la próxima, adiós.